Moment de parlar amb els protagonistes de l'esport de casa nostra. Moment de l'entrevista del Temps Afegit. I avui al Temps Afegit, protagonisme pel futbol, pel futbol de casa nostra. Ens hem d'anar fins a la capital de la Noguera, fins a Balaguer, un equip que va aconseguir l'ascens a primera catalana de forma directa i un dels artífexs de tot plegat és el seu entrenador, que tenim als estudis d'Auguller i de Mister José Tomàs, molt buenas. Hola, muy buenas. Amb el míster volem parlar una mica del que ha estat aquesta temporada, una temporada on José té arribava a mitjans d'octubre. I si et sembla, míster, fem una miqueta de retrospectiva de tota la, la temporada i arribarem a, a en aquest Balaguer Lleida, que va ser el partit on es va decidir tot, però començo pel, pel principi, perquè havia esperat a, a petar la xerrada amb tu a, amb calma un cop s'acabés la, la temporada trenques la relació amb Barbastro, desvincules del, del club aragonès i la primera pregunta que, que et faig és eh, com a Terra José te tomàs a un balaguer a segona catalana a mitja taula eh, i amb una situació esportiva complicada? Què, què passa aquella primera quinzena d'octubre, mister? Bueno, pues tú lo has explicado. Empiezo la temporada en, en segunda red eh, con el Barbastro, Eh, un equipo que habíamos conseguido ascender de tercera división el año anterior y, y bueno pues lo que es el mundo del fútbol no eh, en seis semanas pues con un calendario difícil eh, conseguimos tres empates y tres derrotas y en barbastro pues consideran oportuno que, que hay que cambiar de entrenador me destituyen y pues prácticamente la primera semana que, que yo pues ya, ya estaba por casa, se ponen en contacto conmigo David Biosca y Jaume el presidente y me dan la posibilidad me dicen que, que bueno que habían pensado en cambiar de, de entrenador que no había empezado bien la liga y que si sí me interesaría eh, bueno pues ayudarles eh, coger el equipo bueno, pues sí que es cierto que aún no me había recuperado o estaba asimilando eh, la destitución de, de Barbastro, porque habían pasado pocos días y, claro, de repente, pues te llaman de segunda catalana. Eh, bueno, pues se te hace todo muchas dudas. En, bueno, no conoces el equipo, son varias categorías por debajo, eh, estás aún dig digiriendo el. El para lo que te había dado a nivel anímico, pero bueno, hablándolo con la familia en casa, eh, yo creo que, que la mejor manera de, de superar una decepción es, eh, bueno, pues los que nos gusta el fútbol y, y bueno, prácticamente es nuestra vida, lo mejor es estar es estar eh, eh, en contacto con él y, y funcionando en el, en el día a día. Y bueno, pues me reuní con Jaume llegamos a un acuerdo hablamos y, y bueno pues y empecé a entrenar ya te digo sí que es cierto que los primeros días pues eh, tenías una sensación extraña porque bueno pues venías de un club prácticamente profesional o semiprofesional y bueno pues eh, con una organización y, y, y un cuerpo técnico amplio y me encontraba pues en balaguer pues prácticamente solo con una plantilla por conocer en una situación económica eh, eh, deportiva delicada con una plantilla pues eh, con cierto desánimo mm. y, y cabizbajo y bueno pues eh, los primeros días pues sí que es cierto que, que te costaba eh, encontrar el sitio y, y, y el bueno y el, y el estar al 100%, ¿no? pero bueno poquito a poco fui conociendo a la plantilla eh, como uno hace lo que más le gusta, que, que es estar dentro del fútbol, pues poquito a poco eh, fuimos entrando en dinámica de trabajo y bueno, ya está hoy. quin va ser el, el, missatge quan, quan arribes? Quan entres a, al vestidor, segur que trobes un vestidor tocat, perquè a més a més ho parlàvem fora de, de micròfons, l'anterior partit de la teva arribada és aquella ajoneda que, que va ser un, un, un cop important per, per l'equip anímicament, mm, arribes i què te trobes i què els dius als, als jugadors? Bueno, me encuentro un equipo, pues, en, eh, en una situación complicada, con desánimo, con desconfianza. Eh, pues, eh, ya se veían con, a pesar de llevar creo que eran siete jornadas, pues ya se había hecho una brecha bastante importante con, con los puestos de arriba. Creo que eran 10 o 12 puntos con Alpicat o con Agramun. y, bueno, pues, eh, con desánimo siempre que hay un cambio de entrenador, pues. Eh, la plantilla, quieras que no, pues eh, se resiente, porque, bueno, pues eh, a nadie le gusta que, que cambien de entrenador. Y, bueno, pues yo lo que les transmití, que, que venía a ayudarles, que, que en el fútbol, pues al no ser profesional, que lo que hay que intentar es disfrutar al máximo y, y, y ser felices, porque, bueno, pues eh, eh, como te digo, al no ser profesionales, claro. lo, que, lo que tienes que intentar es disfrutar del deporte. Y a partir de allí, pues bueno, eh, levantarles el ánimo, que confiasen, que teníamos que trabajar serios, que, que teníamos que, que intentarlo, sin ponernos metas, porque sí que es cierto pues que, que en esos momentos no podías hablar de posiciones porque, porque pues eh, estábamos muy alejados. Lo que teníamos que eh, inculcarles es trabajo serio, eh, estar todos juntos. Y, y solamente pensar en el día a día. Y a partir de allí, pues que ya veríamos cómo vamos evolucionando y hasta dónde podríamos llegar. Pero más que nada fue transmitirles optimismo, transmitirles ilusión y, y aire fresco. Y a partir de allí, pues eh, competir, intentar eh, cada partido eh, competirlo al máximo y, y bueno, que luego durante las semanas, pues ya veríamos en qué situación nos vamos encontrando. No sé si hay que trebar el diario. que, que parles eh, és la clau d'aquests, no sé si sis mesos llargs sense perdre, d'aquelles vuit, nou victòries eh, consecutives, d'anar veient que va retallant, que costa molt perquè els de dalt tampoc, eh, sobretot els dos de dalt, no, no acabaven de, de punxar amb una dinàmica negativa, però la, la clau des de finals d'octubre fins a la recta final de la temporada, però no ha passat. Bueno, sobre todo por, por intentar trabajar en equipo, O sea, eh, estaba claro que nosotros no teníamos un jugador diferencial dentro de la plantilla que, que pudieses pensar que este jugador estando inspirado te podía ganar partidos. Uh -huh. No teníamos un goleador nato. De hecho, pues el máximo goleador de la plantilla ha, ha, ha terminado con siete goles. Eh, se han repartido esa, ese trabajo o esa tarea se lo han repartido entre varios jugadores. Entonces, bueno, pues teníamos que intentar eh, buscar otras armas y era pues el, el trabajo en equipo, la fiabilidad, el, el intentar ser seguros, encajar poco y a partir de allí eh, los goles que pudiésemos hacer, que no serían muchos por, por nuestras carencias, pues intentar sacar la máxima rentabilidad posible. Eh, en el inicio, en el primer mes que estoy, pues conseguimos dos victorias en casa. Y dos empates fuera, en Oliana y en Soses. Y a partir de allí, pues ya empezamos a, a coger una racha de victorias consecutivas. Y creo que empatamos en Guisona, pues que creo que estuvimos unos 23 partidos sin conocer la derrota hasta, hasta el Carras. Entonces, bueno, la clave fue esa: eh, el, el trabajo día a día de inculcarles que. que teníamos que, que hacerlo todos a una, eh, serios, responsabilidad defensiva y luego pues sacar el máximo rendimiento a nivel de puntos en, en los goles que pudiésemos conseguir. Aquestes casualitats que té la vida i el, y el futbol, míster, que s'anuncia la renovació de, de Josete i hi les dos derrotes de, de Josete amb, amb el, amb el balag aquesta temporada, casualitats i que queda amb una anècdota després de la, de la temporada. Abans de mirar cap a la, la vinent, míster, mmm, M'interessa sobretot la gestió un cop se situa el Balaguer líder després de molt d'esforç d'anar retallant, retallant, retallant anar escalant fins a la primera posició. No sé si hi havia un punt de dir ostres, que hem arribat aquí però és que ara queda el pitjor que és aguantar i estar a, a davant. Entenc que aquí també la part aquesta anímica mental de, de fortalesa també hi té molt a veure perquè un altre va se deixa anar, es pensa que ho té tot fet i llavors acabes quart a, a, a la Lliga. Sí, bueno, pues es, es el, el trabajo que, que te he comentado al principio, que hablábamos de que no nos podíamos marcar metas. O sea, cuando llego eh, veíamos los puestos de playoff, ya no te digo de ascenso directo, súper lejanos, y lo primero que teníamos que hacer era empezar a conseguir resultados y poquito a poco... Eh, ir encontrándonos cómodos e ir, e ir sumando y a pesar de que pudiese haber algún empate, pero bueno, saber que, que teníamos un objetivo y, y, y sin ninguna presión eh, hasta ver dónde llegásemos. Eh, el buen hacer de, de todas estas semanas nos lleva a que hay un punto que prácticamente no sé si es en la segunda o tercera jornada de la segunda vuelta nos colocamos como primeros, quedaba toda, toda una segunda vuelta por delante. Y ahí ya era la, la siguiente lectura, ¿no? que es lo que en lo que hemos ido trabajando. Eh, es es totalmente diferente el, el ir a, a competir a un partido, pues con la idea de intentar sacar puntos y a ver qué hacen los rivales. Y bueno, pues si les recortas un punto, pues bueno, es un puntito menos, una semana menos y tal. Pero cuando ya te colocas arriba pues ya eres el rival a batir y ya pues para mantenerte ya hay que saber psicológicamente jugar a ganar y eso no, no es fácil eh, y entonces pues eso es en lo que hemos trabajado sabíamos que, que es, es totalmente diferente cuando un equipo juega como primero con la obligación de ganar para mantenerte que cuando un equipo viene de abajo que bueno pues eh, siempre dependes un poquito de los resultados de los demás pero tú vas intentando hacer tu camino y allí pues yo creo que el equipo también ha estado a la altura. Eh, hemos tenido muchísima presión. Además, eh, muchas veces ya cuando jugábamos ya sabíamos el resultado de los rivales ah. que jugaban en sábado. Y era una presión añadida. Y yo creo que, que la gente pues eh, lo ha asimilado a la perfección. Hemos sabido jugar con esa presión, con esa dificultad que se lo he dicho muchas veces en el vestuario. No es fácil jugar con la obligación de ganar. Y bueno, y eso nos ha nos ha llevado pues hasta el final que desde que cogimos el liderato ya no lo hemos soltado. Y acabo ya la, la valoración de la temporada, amb aquell Balagué Lleida que el Municipal feia goig, evidentemente, eh, eh? s'unia, es depenia de de mateixos, también crec que el estava jugant milloret abans començava el, el partit, u dicte de de memoria, eh qui va fer el gol, eh totes les casuístiques de De aquella, aquella tarda también van a que, que la fiesta y la sireneta de la me me maca. Sí, mira, la, la suerte que, que tuvimos es que faltaban dos jornadas y por un empate me parece que fue del Alpicat, eh, nos dio la posibilidad de jugar eh, el último partido como local, era el penúltimo de liga, eh, con la posibilidad de que si ganábamos ya ascendíamos matem matemáticamente. Bueno... Eh, digamos que, que fue pues como bien dices la, la guinda a, a una grandísima temporada el poderlo celebrar ante tu afición en tu casa ser campeón en tu casa eh, el poder vivir durante la semana pues el ambiente del partido el, el, el prepararlo todo y bueno, eh, fue un partido difícil, eh, un partido de los que también es complicado saberlo jugar porque el rival viene sin ningún tipo de presión, un buen equipo con buenos futbolistas en, de, de la cantera del Lleida, en un entorno que a ellos les iba de maravilla, porque un campo grande, eh, en buenas condiciones, con ambiente de fútbol eh, donde ellos se pueden desarrollar y sabíamos que lo íbamos a tener que hacer bien y que nos lo iban a poner complicado. Y así fue la primera parte. Sufrimos, el, el Lleida estuvo muy bien y trató muy bien la pelota y nos hizo correr mucho. Luego en la segunda parte, por suerte, ajustamos algunas cosas y bueno, hicimos una gran segunda parte, le dimos la vuelta al marcador y nos proclamamos campeones. Yo creo que fue la guinda una gran temporada, poderlo celebrar con un ambiente de fútbol muy bonito en en Balague, que la afición se fue contenta. Y bueno, y ojalá pues esto pueda mantenerse en el futuro. Y ara què, Mister? Eh, perquè s'ha de confeccionar una plantilla entenc per competir el màxim de ambiciosa possible a a Primera Catalana, és la feina que toca, Felistiu. Sí, la verdad que va haver varios cambios. eh, hemos ja pues eh, contactado con todos los jugadores de la plantilla de la anterior temporada, eh, 7 jugadores no van a continuar, el resto pues eh ja se les ha transmitido que que contamos con ellos. Y, y bueno, tenemos que darle un plus de, de calidad y de competitividad, pues como, como no puede ser de otra manera, porque la categoría lo exige. Queremos hacer una, una buena plantilla, queremos hacer un equipo competitivo. La idea es hacer el mejor equipo que esté dentro de nuestras posibilidades, sin volvernos absolutamente locos en el aspecto económico. Eh, vamos a estar siempre con los pies en el suelo y pudiendo eh, cumplir con todo lo que, que se prometa. pero sí que es cierto que, que nuestro objetivo es intentar eh, reforzar el equipo. Eh, vamos a ver que, cómo lo conseguimos, qué nivel de, de jugadores podemos eh, conseguir fichar. y a partir de ahí, pues nos podremos marcar los objetivos. pero a día de hoy, la idea clara es de, de intentar hacer el equipo lo más competitivo posible y si lo conseguimos pues intentar estar en, en lo más alto que, que podamos ¿en em pugis de llama que está a cabo el, el refuerzo cuando se gestiona un ascenso y una plantilla pero una categoría superior a la hora de valorar qué es necesita de reforzar y quién ha de reforzar a qué esté en es mira y jugadores que hagin jugat a primera catalana jugadors que hagin destacat a segona catalana i que puguin fer el salt a primera mirar eh, d'altra part del territori com per exemple la, la Franja o territori aragonès o una mica de, de tot mister bueno nosotros en, el, o mirar més amunt el, fins i tot. Bueno, el primer filtro que estamos haciendo son jugadores eh, con experiencia en la categoría o de categorías superiores eh Luego, pues como te digo, pues eh, jugadores que yo haya podido tener en juveniles, eh, en mi época del de Lleida, que han podido estar en equipos como Moyerusa, Leti Lleida, etc. Pues bueno, son jugadores con los que has ido siguiendo, ves que tienen una trayectoria que, pueden, que, que, que te pueden ayudar a, a ser un equipo eh, de más nivel de cara al año que viene y sobre todo, pues la confección de la columna vertebral de, de la plantilla. Ahí queremos que haya experiencia que haya jerarquía que haya nivel eh, futbolístico y por ahí estamos trabajando en un principio con las reuniones que estamos teniendo pues estamos intentando ser ambiciosos y estamos buscando pues jugadores que, que, que ya tengan experiencia en, en primera catalana liga élite o tercera división. Doncs ho seguirem de ben a prop després d'aquesta més que bona temporada d'un balaguer que torna a primera catalana. mister, eh, enhorabona, ara ja a pensar amb la 24-25. Bon estiu, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, bon estiu. Adéu-siau. Tota l'actualitat esportiva de les de Lleida, al temps afegir.